Hola, buenas noches. Buenas noches, Franco. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jesús. ¿Jesús? ¿De aquí, de Oklahoma o de dónde? Sí, de aquí, de Oklahoma. ¿Y naciste aquí? No, nací en México. ¿En qué parte? En Coahuila. Jesús de Coahuila. Ajá. Anda, mira. ¿De qué parte de Coahuila? Acuña. Tierra de raperos putos también. De Ciudad Acuña, Coahuila. Ciudad Acuña. ¿Cómo no? ¿Pegadito a qué es? El río Texas. Ok. No, pero la ciudad gringa que es frontera. ¿Es Eagle Pass? No. Del río. ¿Así se llama? Ah, pendejo. Pensé que había un río, güey, que se llamaba Texas. No, así se llama la ciudad. Dije, si hay río Bravo, puede haber un río Texas. Oye, mi querido Chuy, ¿y a qué te dedicas aquí en Oklahoma? Soy asistente de cirujano. Ah, de cirujano de qué? ¿Mande? ¿Cirujano en qué, perdóname? Corazón. ¡Ah, la madre! Ajá. ¿Y el asistente es un médico también? No es necesario ser un médico, sino tiene ¡ah, que chinga! Ir, tiene que ir por una, ¿cómo se llama? Por una escuela que dura como un año. Ok, como una técnica médica. Ajá, exactamente. Ok, sí, no mames, si estudiaste algo de eso, güey. No. Ni modo que el doctor, no, pues es compa, y sí le sabe. Sí. Hace un año era mecánico, este güey le sabe ahí. Abrir y cerrar cosas. Oye, qué chingón, hermano. ¿Y qué me quieres contar? Pues una de las historias que me pasó ahí en el hospital, me acordé cuando estabas contando el chiste, bueno, la anécdota del potrillo. Ajá. Cuando empecé... ¿Qué sacaste de un culo? Exactamente. Ok. Hagamos esto. Bueno, empezamos, el día era normal y todo, y ya cuando se iba acabando el día, eran como, estamos haciendo una cirugía de abdomen, okay. Entonces de eso nos llamaron al quirófano, nos dijeron, hey, tenemos una emergencia en emergencias, ajá. Obviamente. Ahí van las emergencias. Obviamente. Dijeron, qué bueno que fue ahí, ¿no? No, sí. en otra parte pasaría. Si ya no es una emergencia. Sí. Entonces el doctor le preguntó qué es lo que está pasando. Entonces dijeron, pues hay un paciente que tiene algo por el atorado. ¿Cuál es el término médico? Ah, no. No, pero o sea, ¿cómo le dicen? ¿Entre ustedes se dicen trae algo en el culo o hay un término? Trae una obstrucción de vía anal, ¿no? No, decimos, no, pues tiene algo en el culo. Ok. Bien. Bien. Ajá, entonces... ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Cuántos años? No me acuerdo de la edad. ¿Mazo? ¿Cuarentas? ¿Cuarenta? Ok. Y casado. Claro. Sí. ¿Qué se metió un G.I. Joe, el hijo de puta? Entonces... el doctor dijo, ok, voy a ir a emergencias de voladita para ver si lo puedo sacar ahí. Si no, lo tenemos que... Se lo saco en un pedo, dijo. Si no, tenemos que llevarlo al quirófano, dormirlo, para que afloje, pues, todo. ¡Claro! Y pues, para poder sacarlo. ¿Y tu trabajo es separar así los cachetes o qué? Exactamente. ¡No! ¿Pero así a mano? O sea. No, tampoco no tanto. No. Llegó el paciente, ajá, despierto todavía, en la camilla. ¿Qué? Y sentado. ¿Qué es? ¿Sentado? Sentado, como si nada, nomás ahí platicando con nosotros. Hey, ¿cómo están? Así sigue, sí, ¿y qué razón les dio para...? Estaba aburrido. Yo cuando me aburro leo un libro, no me meto cosas en el culo. Entonces okay. Ya lo movimos a la cámara de quirófano y lo dormimos y patitas para arriba. Bien. Yo pensé que lo pondrían boca abajo así como de a cañón. No, o sea, digo, ahí te queda ya. Eran dos opciones. Si no podíamos sacarlo por el culo, le íbamos a rajar la panza para poder sacarlo. No sé qué suena peor. El culo, sí. No, sí digo, ábranme la panza. Sí, chingue su madre. Bueno, ahí está, que ya está todo dormido y ya empezamos la cirugía y el doctor tenía la mano metida, mejor como de tanto así. Fisting se llama eso, Chuy. Para algunos sí. Sí. Para algunos sí. Y que dijo, ya toqué algo duro. Dijo, por favor, que no sea una caca atrasada. ¿No? Y que lo va sacando y es un champú.
Un champú. Como tanto así de grande. Ajá. ¿Qué marca? Era marca cara. Ok, ok. Hey, $60. No sé cuántos son en pesos. Un rato, así como 1,100 y algo. Hey, pero de marca el champú. Ok. Y ya después empezamos a escuchar que el paciente estaba teniendo intimidad con su esposa. Ajá. Y pues la esposa se fue a trabajar y el vato se quedó acá todo prendido y pues... No llenó. Pero fue champú, no fue acondicionador. Fue champú. Un pinche head and shoulders en el culo, ¿no? No, bueno, fuera. Hubiera gastado menos. Ah, es que era hubiera costado menos. Era de marca. A lo mejor el vato no es que sea puto, es cuando es de marca. Yo creo. Pero mejor hubiera puesto un hilo ahí pues para poder sacarlo él solo. ¿Cómo sabe, doctor? ¡El aplauso para Michuy! Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Keila. ¿Keila? Sí. ¿De dónde eres, Keila? Soy de Fayetteville, Arkansas. ¿Arkansas? ¿Está lejos? No, está como unas 2 o 3 horas. Bueno, pues gracias por el esfuerzo de manejar hasta acá. Sí, claro que sí. Keila, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿Tengo tu permiso para subir esto a YouTube? Sí. Ok. ¿A qué te dedicas, Keila? Soy cajera de banco. Ok. Hija mi comadre, ese es mi momento y chinguen a su madre. El aplauso para la otra cajera de banco, por favor. That's my jam. Oye, Keila, ¿se puede saber de qué banco? No. Ok. Cuéntanos entonces. Básicamente, cuando tenía como 19 años, uh-huh. Como si fuera mucho. Pues hace 2 años. Para los de mi edad, sí, es una patada en los huevos lo que estás haciendo. Hace 2 años estaba saliendo con un muchacho. Ok. Ok, sí. Después de casi 1 año ya las cosas estaban poniendo más serias. ¿A qué le llamamos serio aquí en Oklahoma? Bueno, en Arkansas. Me invitó a su casa, solos. A coger, entonces. Sí, dice Keila. Pero pues me dijo, oye... ¿Cómo te invitó? Seré curioso. Pues me invitó, básicamente me dijo, oye, ¿tienes planes para el fin de semana? Y yo dije, no, pues, ajá. ¿Te gustaría pasarla conmigo el fin de semana? Y yo dije, pues sí. ¿Así nomás? Sí, así, pues, así. Ya estaba saliendo. O sea, ¿quedarte en la casa todo el fin de semana? Sí, básicamente. Entonces ya sabías que te iban a coger. Pues sí, ya. Pues ya después de 1 año. ¿Todavía no hacían nada? Sí, no. Te felicito, sí, Keila, sí. Bien hecho. No. Que le cueste al perro. Sí. Básicamente estamos viendo una película en su casa y yo llego. ¿Qué y... película era? Seré curioso. Yo creo el Titanic, si no me acuerdo. Bueno, pues nos empezamos a besar y pues ya las cosas, you know, estaban pasando. La raza. Pinches enfermos de mierda. Pues. Y luego, Keila. las caricias subieron de tono. Sí, sí, ya casi, ¿verdad? Y... Profe, ¿cómo es el ya casi? ¿Así le dicen los jóvenes ahora a nada más la puntita? Sí. Pues ya estaba poniendo su mano en mi pierna y pues dije, ok, sí, ya. Y andaba de curioso. Sí. Okay. Pues ya, y me dijo, oye, te tengo que contar algo. Y yo dije, Gran momento. ¿Qué me tienes que contar? Y dijo, es que estoy avergonzado. Y yo dije, Y pues eso ya no. Demasiado tarde, mijo. Ya déjeme quitarme la mano. Pinche Keila. Ok. Está avergonzado. Sí, y yo dije, ¿por qué? Y dijo, pues es que no sé cómo decirte. Y yo ya dije, pues la cuarta vez que te estoy preguntando, ya dime. Ajá. Y él me dice, es que solo tengo un huevo. Ajá.
Y perdóname, pero ¿no te dio así como por checar si es cierto? Yo dije, ah, ok. Profe, profe, sí. ¿Cuál le faltaba? Creo que era la que no... la que no tiene la esperma es la otra. ¡Ah, chinga! ¿La otra es de vainilla o qué chingas? La que no puedes usar. O la que está bien si se te quita porque todavía puedes... No, no, Keila, no. No sé si a mí me dijeron que sí. ¡No! Te dijeron que un huevo es el que embaraza y el otro, ¿qué hace? El otro trae un juguete adentro, ¿no? No es huevo, Kinder, Keila. No. Bueno, entonces... Yo decía, ¿quieres? ¿Izquierdo o derecho? ¿Cuál el derecho, es? Creo. El derecho. Sí. Ok, Daniel, en paz descanse. Pues yo dije... Ajá. ¿Y cómo lo perdió? Pues me dijo que cuando tenía 9 años se acostó y se durmió mal. Y no... ¿Cómo duerme este cabrón? ¿Dormido perdió un huevo? Se levantó porque ya le empezó a doler y le dijo a su mamá y la llevaron al quirófano y básicamente pues le dijeron que sí quería prostética. Ajá. Y pues dijeron que estaba muy caro, así que dijeron que no. Que costaba un huevo. Oye, pero... Se chingó un huevo dormido. A ver, güeyes de la edad, próxima vez que despiertes con dolor de algo, güey, di, al menos no soy el que perdió el huevo. ¿Sí? Seamos agradecidos. Puede haber sido mucho peor, güey, ¿no? No me imagino algo más feo que despertar con un huevo menos. Ok, y luego... Pues dijo, ¿quieres seguir o...? Y yo, pues, no, mejor miremos la película. ¡No, Keila! ¡No, lo hiciste mierda! ¡No, Keila! ¿Ya no quisiste nada porque te dio cosa? Sí, me dio miedo, pues, ¿cómo se va a ver? Pues nada más no voltees para allá. Pero, a ver, pregunta, a lo mejor, si me estoy pasando, me dices. Ajá. ¿Era tu primera vez? No. Ok. Es que, chinga, ese es el timing. Si hubiera sido tu primera vez... Sí, pues yo hubiera dicho, normal. Es normal, ajá. O sea, se lo esconden para coger, ¿no? Pues sí. No quisiste porque le faltaba un huevo. Pues es que como cuando me contó la historia dije, pobrecito. Pues no es para matarlo peor. Y luego él... ¿Y te quedaste todo el fin de semana? No, me fui. ¿Y sigues en contacto con el cíclope? Más o menos. ¿Todavía lo cotorreas? A veces se lo cotorreo. ¿Y ya te perdonó? ¿Ah? ¿Ya te perdonó? Pues sí. Ok. Sí. ¿Y ahora actualmente tienes pareja? No. No. ¿No te ha agarrado así como que miedo de que ahora cabrón que conoces como sí, que... Sí, tal vez las dos. ¿Le quieres primero? A ver, a mí no me la vuelven a hacer, güey. Las dos. A ver. No, muchísimas gracias, Keila, por contarme esto. El aplauso para Keila, por favor. Gracias a ti. Pobrecito mi carnal. No me vuelvo a quejar, Diosito. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Andrea Valenzuela. Andrea Valenzuela. Valenzuela. ¿Cuántos años tienes, Andrea? 23. Muy joven. Tengo tu permiso para subir esto a YouTube. Claro que sí. ¿Y de dónde eres, Andrea? De Wichita, Kansas, pero mi familia es de Aguascalientes. Wichita, Kansas. ¿Es muy lejos de aquí? 3 horas. Ok, no tanto. Acá más o menos. ¿Allá vives ahorita? Sí. Ok, gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta acá. Lo único que sabía de Wichita es un personaje de una peli de zombies. ¿Así se llama? Del Mago de Oz, ¿no? ¿A poco fue en Wichita? We're not in Wichita, Toto. ¿Cómo? Ya no estamos en Wichita, Toto. Ah, ¿dónde está la biblioteca, Pedro?
Es lo único que traigo de inglés, güey. Oye, Andrea, ¿y a qué te dedicas en Wichita? Soy una mamá, me quedo en casa. Mi esposo trabaja. Ok. ¿Tu esposo a qué se dedica? Hace paving, las ¿cómo? Calles. Las calles. ¿Pinta calles? No, paving. Es en inglés, no vas a entender. El pavimento. Ah, pavement. Ajá. Es que cuando me lo pronuncian en inglés, sí entiendo. Ah, te creas, va. Al chile no entendí. Fue porque ella me dijo. Oye, ¿y qué me quieres contar, Andrea? Bueno, hace 4 años cuando empecé a andar con un muchacho, su exnovia me mandó unos videos pornográficos de ella teniendo relaciones con alguien más y se parecía a mi novio en ese entonces. Nos enteramos después que no era él, que él simplemente... No, hace 4 años la inteligencia artificial estaba cabrón, güey, o sea... Nos enteramos por un lunar que tenía en la cara el vato, ¿no? ¿Dónde tenía el lunar? En el cachete, y mi novio no tenía. A tu novio le decían el cielito lindo, ¿no? Ese lunar que tienes junto a la boca. No. Ok, ¿y salía la cara de él? Sí, salía el cachete de la morra, de arriba. Ajá. Y el del vato, pues, y se veían otras cosas más explícitas, pero voy a necesitar ver el video para dar fe y legalidad que no sea tu novio. Y él te dijo, no soy yo, mi amor, esa persona. Vimos el video como unas 5 veces nice. Para verificar que no era él. Yo también he hecho listo verlo. Dale otra vez. Sí, total, nos dimos cuenta que no era él, la morra simplemente andaba ardida, que me lo conseguí yo. Con su permiso. Bien, y sin él, que se joda. Y después de 4 años ya estamos casados y con una hija, así que... Ah, qué bueno. Donde esté la muchacha, saludos. Y saludos al vato. Oye, ¿y no supieron quién era el güey del video? No, un ex de ella, creo, no sé. Pero ahí tengo tus videos también, por si los quieres recuperar. Ahí no. Los ¿todavía los tienes? Sí, para... Pues de vez en cuando, nomás para verlos de morbo. No te creas. Es que a eso iba, o sea, ¿no te molestó que lo vieron 5 veces y tu actual esposo, ¿verdad?, estaba viendo a su ex coger con alguien que se pues parecía mucho a él? Pues si ya lo vivió, pues ni modo, nomás es revivir el pasado que tiene. Ah, mira qué madurez, un aplauso para Andrea Valenzuela, por favor. Gracias por contarme esto, muchísimas gracias. Mi esposo gracias. Te ama. También, lo sé, ¿vino tu esposo? Sí, allá atrás está. Ah, huevo, no va a salir en la toma, dijo. Dijo, no, ven tú cuéntale. Un abrazo a tu esposo, gracias. Pues el aplauso para el esposo también, por favor. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Janet. Janet. Ok. ¿Cuántos años tiene Janet? 24. ¿Con quién viene hoy, Janet? Vengo con mi hermosa suegra y mi esposo. Ok. Mi hermosa suegra. Team suegra. Yo sí amo a mi tú suegra. Tú sí te llevas bien con tu suegra. Qué bueno. Que sí. Es buena onda tu suegra. Demasiado. Qué chingón. Eres la hija que nunca tuvo. Cuando me vine a vivir con ella, me preguntaban, ¿qué se siente vivir con la suegra? Y yo les decía, no sé. Yo me vine a vivir con ella. Uh-huh. Ella no se vino a vivir conmigo. Pregúntenle a ella. Ella okay. Me trajo. Ella, ¿puedo hablar con tu suegra tanto? Claro que sí. ¿Cómo se llama la señora? Yossi. ¿Cómo? Yossi. A ver, ya. Yo sí los quiero. Yo sí los quiero en ¿así? Mi casa. Sí. ¿Como el dragoncito de Mario Bros? Así es. Yeah. Yossi. Sí. Jocelyn. Josephine. ¡Josefina! ¡A huevo! Ya, está, doña José. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. En mi pueblo así les decimos. Así es. Oiga, ¿y cómo hace usted para llevarse bien con su nuera? Los ignoro. Bien. O sea, usted a su vida y ellos hacen la suya. Así es. Yo les dije, yo no tengo que saber cuando, you know, and when they fight, cuando pelean. Y somos muy felices. O sea, ¿nunca los ha escuchado pelear? Pelear sí, la otra cosa no.
Qué tristeza, güey. O sea. No. Pues pero, sí, pero. No, qué bueno. No, ya. No quiero ver a mi hijo en esa situación. No. No. Pero es una excelente nuera. Sí, es una excelente nuera. Yeah. ¿Qué la define como excelente para usted? Pues me hace de comer todas las tardes. Mm. Suficiente. ¿Con eso? Ya. Y no se pelean por, o sea, el aseo, lavar ropa. No, sí, claro que sí. O sea, la pone a jalar. ¿Órale? A huevo, sí, claro que sí, como bien. Buena mexicana, claro. Sí, no, que coopere. O sea. Claro. Y mientras, ¿se llevó a mi bebé? Se dio, no se lo llevó, ahí está todavía. Pues no se quiere ir. Peor todavía. Ya, no se quiere ir. No, qué chingón. Un aplauso, por favor, para doña Josie y Janet. Gracias por hablar gracias, conmigo. Gracias, Franco. No, a ustedes. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Me llamo Ulises. Ulises. ¿De dónde eres, Ulises? Vengo de Arkansas. Oh, perdón. Beerville, Arkansas. Beerville, Arkansas. Arkansas. ¿Qué tan lejos es de aquí? Perdóname, mi ignorancia. Cerca de unas 4 horas. Ok, gracias por el esfuerzo. ¿Y a qué te dedicas allá en Beerville? Trabajo en una planta procesadora de comida. Levántate un poquito el micrófono. ¿Una qué, perdón? Una planta procesadora de comida. Ok, ¿tú qué haces ahí? Analizo el producto que esté cumpliendo las demandas adecuadas para el cliente. Ok, ¿eres un inspector de qué? De calidad. 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 Ah, ok. ¿Tu nombre otra vez, perdóname? Ulises. Ulises. ¿Y qué me quiere contar Ulises? Hace unos años tuve un hermano de leche y él nunca se entró. Ok. Para los que no saben qué es un hermano de leche, es un programa donde salen Mole y Adrián. Me niego a especificar las otras maneras. O sea, tú y tu amigo se andaban dando a la misma. En este caso, él no era mi amigo. Ah, ok. ¿Después fue tu amigo? No. Ok. A ver, entonces cuéntame en orden, güey. Fue hace unos años, conocí a una chava. Luego le conté que me gustaba y me dije, y ya le dije que sea alguien más. Yo no estaba al tanto, dije, ok, discúlpame, respeto eso. Me dice, tranquilo, fue hace 4 días, no es tan serio. Damn. Tenía 4 días de noviazgo cuando dijo, yo creo que ya es hora de engañarlo. Ya fue mucho. Sí. Qué tristeza que en este show ya no cuento lo de la inocencia del hombre y la maldad de la mujer, porque este es un ejemplo perfecto. Y luego tú dijiste, oye, no, pero pues yo respeto. Ah, la cosa fue evolucionando un poco en poco. ¿Cómo evolucionó? A ver. No son sí. Pokémones, hijo de puta. Sí. Las situaciones se fueron dando y escalando. ¿Tú la seguías invitando a salir? Ah, nos veíamos, hablábamos. ¿En dónde se veían? En lugares donde nos pudiera ver. Era escondidas. En hoteles. O bosques. ¡Bosques! Ese. Pinche Beerville, Arkansas. ¿Y luego? Luego, después de unos 6 meses, yo empecé a tomar sentimientos por ella. Claro, como todo hombre que coge. Es que, mujeres, es bien triste que uno cuando entrega su flor lo hace con la intención de casarse y ustedes de, ¡ay, me di un güey! No importa el body count. Y luego, Ulises. Luego me cansé de ser solamente el antojo y quería el plato para mí entero. La querías para ti solo. Así es. ¿Y ella seguía con el mismo güey? Sí, todo el tiempo siguió con él. ¿Tú lo ubicabas? ¿Sabías quién era? Sí. Ok. De hecho, hasta tenía prohibido hablar con ella por él. Ah, él te dijo, y no hables con mi vieja. No, él le dijo a ella, no quiero que le hables a él. Entonces, cuando cogían, ella no hablaba. No podía, Frank. ¿Todo bien? Yo contigo no puedo hablar. Por respeto a mi novio. ¿Y luego? Después de un año, decidí darme mi propio respeto. Y dije, o él o yo. Nice. Es usted un caballero, Ulises. Perdí. Nos dimos nuestra despedida y luego cada quien por su lado. Fue el último palo. Así es. Una pregunta, güey. Siempre me he preguntado eso, güey. Si sabes que es el último, o sea, ¿lo disfrutas más o lo disfrutas menos?
Ambas. ¡Ah, cabrón! O sea, hay un momento en el que estás, oh, con madre, pero ya no va a haber. Ya cuando se acaba, entra la tristeza. Cuando se acaba, entra la tristeza, ten mucho cuidado. El aplauso para mi querido Ulises, gracias por contarme esto, hermano. Muchas gracias.